Bueno, muy bien. Tiene que ver con la construcción, con lo sísmico en nuestra provincia. Este informe que nos traen los amigos de Integrándonos, nuestros compañeros, colegas. Mañana va a estar comenzando una nueva edición de la Feria Provincial de Ciencias, que tendrá como sede el Estadio Aldo Cantoni. Y la gente de Integrándonos promueve algún sistema de prevención inclusiva, pensando en generar aquellas herramientas que nos permitan estar a resguardo en lugares que tienen una gran concurrencia de público. A partir de ese proyecto es que visitaron la sede del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el IMPRES, y nos traen desde allí un completo informe. ¿Edificios tienen planes de seguridad? La mayor parte de los edificios públicos en la provincia de San Juan, especialmente en la ciudad de San Juan, tienen planes de emergencia sísmica. Eso significa que todos los edificios tienen que tener señalizadas las zonas más seguras, las vías de escape, tienen que haber personas preparadas para atender una emergencia, en este caso la emergencia producida por un sismo, por un temblor. ¿Esos planes consideran a las personas con discapacidad? Y hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones del edificio y cuáles son las pautas para preservar la integridad y la seguridad de las personas que tengan algunos problemas de movilidad o algún problema en especial. Por ahí también trabajar con otras instituciones que ante otro tipo de emergencias saben cómo actuar. Se tiene que saber que alguien tiene que asistirlos y que hay que saber cómo asistirlos. Entonces son puntos muy importantes para trabajarlos, para diseñarlos, para estudiarlos y bueno, nunca bajar la guardia en eso. ¿Usted cree que los sanjuaninos estamos preparados para un terremoto? En algún aspecto sí estamos preparados y en otros no. Primero y principal, tenemos que saber que los terremotos no los podemos predecir y que nunca sabemos cuándo van a suceder. Entonces, para ello tenemos que estar siempre preparados. Y todas las medidas de preparación debemos recordarlas siempre y tenerlas presentes. Para ello tenemos que saber cuál es nuestro plan de prevención sísmica para nuestra casa, para nuestra escuela, para el trabajo, para los organismos públicos, para los edificios públicos. Y también tenemos que saber cuál es el plan de emergencia en cada uno de esos lugares. Tenemos que saber exactamente cómo vamos a actuar en el momento de vivir un sismo. Cuando sepamos todas esas pautas y todo ello, vamos a estar preparados para vivir un sismo y que nos vaya de la mejor manera posible. ¿Existe un plan de seguridad provincial? Sí existe un plan provincial de emergencia sísmica que está encuadrado dentro de la Ley de Protección o de Defensa Civil y tiene como finalidad organizar y orientar a la ciudadanía, coordinar acciones de cómo se va a actuar en el momento de una emergencia ocasionada por un terremoto. Es muy importante que estos planes de emergencia sísmica a nivel provincial sean conocidos y que tengan bajada a todas las instituciones que participan de una emergencia. Como también la ciudadanía tiene que saber cuál es ese plan y saber cómo o cuál es su función dentro de una emergencia. ¿Se hacen capacitaciones
se hacen capacitaciones sobre medidas de seguridad? San Juan es una de las provincias y de las ciudades, específicamente la ciudad de San Juan, donde Protección Civil trata esta temática, y la provincia de San Juan tiene en la currícula escolar la enseñanza de la prevención sísmica. Esto es muy bueno porque se inculca a los chicos desde cuarto grado en adelante la enseñanza de la prevención sísmica, donde se conoce el fenómeno, qué es un temblor, qué es un sismo, y se conocen también cuáles son todas las medidas de prevención, es decir, todas las medidas que van a llevar a que nos vaya de la mejor manera posible en el momento de vivir un sismo o un terremoto. ¿Se hacen simulacros suficientes? No. Los simulacros son medidas que nunca son suficientes. Cuando nosotros hacemos un simulacro de un plan que ya tenemos diseñado, al llevar a cabo el simulacro vemos lo que sale bien y lo que sale mal. Entonces, un simulacro es un proceso que nos tiene que servir para identificar todos esos errores, todas esas falencias. Y si hay muchas, o si hay pocas, pero son muy importantes, tenemos que trabajar para que nos salgan mejor en el próximo simulacro. ¿Qué sugerencia le daría a los televidentes que los están viendo a esta hora? Y primero y principal, que siempre tenemos que estar preparados para vivir un sismo, que no debemos tener temor y que debemos diseñar cuáles van a ser nuestras conductas para cuando nos toque vivir un sismo. Principalmente es esto, mantener la calma por nosotros y por nuestros semejantes, siempre protegernos, no salir corriendo, no tomar escaleras, no bajar ascensores, es decir, permanecer en el lugar si nuestra construcción y nuestra casa es segura. Y bueno, tenemos que siempre estar preparados para una emergencia o para un sismo con tranquilidad y bueno, sabiendo cómo vamos a actuar.